Sí, esto último no creo que esté vinculado a las cuestiones o a las restricciones argentinas, ¿no? Argentina, la verdad que es un país invivible, inviable, invivible, imposible. Argentina hoy por hoy es terrible. Vos ganás $10, tenés que pedir permiso para usarlo, no podés gastar tu plata, no podés comprar dólares, no podés enviarle plata a un amigo, no podés enviarle plata a un familiar. La verdad que al extranjero que se le ocurre venir a Argentina, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, la tentación de Boca, River, Racing, evidentemente es muy fuerte. Hay equipos que siguen pagando mucho. No sé cómo van a ser realmente. Hoy el pase de Borja está trabado porque la Argentina no le quiere vender a River 6.500.000 dólares oficiales. Se lo quiere vender a otro precio. Entonces, a River lo que le cuesta 6 millones y medio, en realidad le costaría mucho más. Es absolutamente imposible. Lo que pasa es que los clubes tienen que hacer mula, tienen que hacer trampa, tienen que abrir cuentas en el extranjero, no tienen que traer la plata para acá. Como lo hacen algunos, ¿eh? Racing, por ejemplo, es el más astuto, es el más ingenioso en esa materia. Hay que tener buenos asesores financieros que te permitan armar, no digo un panorama o un paraíso financiero, pero sí armarte bien para que la plata no venga a la Argentina. Tributar, pagar, yo no estoy hablando de omitir tributos, ni mucho menos. Yo tributo, pero la plata está allá. Te la declaro. Mirá, abrí esta cuenta en el Eric Bank de Bolivia. Ahí está la plata. Te pago lo que corresponde, te pago los tributos, pero la plata está allá. Yo no la traigo acá. Y la giro desde Eric Bank de Bolivia, porque la verdad que traer plata a la Argentina es imposible y sacarla es aún más difícil. Y ahí es donde yo digo, Borja, ¿en qué estará pensando? Suárez, ¿qué habrá arreglado? Pero bueno, lo de Suárez, lo de Godín no pasa por la plata. Son chicos archimillonarios y pasa por el desafío deportivo. Pero lo de Borja sí debe pasar todavía por el dinero porque no creo que esté tan salvado como los demás. Y cuando vos vas a buscar tu plata y se la querés mandar a tu familia en Barranquilla, ¿cómo haces? Si no te la dejan sacar. Tenés que ir a una cueva, tenés que ir al mercado ilegal. La verdad que está muy difícil hoy en la Argentina. Pero evidentemente desde lo deportivo todavía sigue siendo una gran tentación. Y los jugadores tienen ganas de venir a la Argentina.